¿Tú conoces algún taller por allí de bicicleta? ¿Cómo? ¿Algún taller de bicicleta? Pues mira, acabamos de pasar justo ahí en ¿cómo se llama la calle? Aquí mismo en Alcalá. Ahí atrás hay una tienda, no, es una calle lateral, pero está pegado. ¿Qué te ha pasado? En eje de... ¿Del pedalier? Hostia, tío, tienes jodido. Sí, eso me puede dejar botado en cualquier lado. Pues... Bueno, no sé, ¿por dónde vives más o menos? En Cabanilles, debajo de Rachir. Cabanilles... Hay uno... Pero salen 45 euros, me parece que es muy caro. La bici costó 90, ¿qué piensas? Ya, la bici lo que pasa es que te va un poco chico, ¿eh? El tramo que hay justo, ahora pasamos adelante, vamos a dar el retiro, ¿vale? Pues justo antes de donde da el retiro, que hace así como O'Donnell, ¿vale? Y Alcalá. Aquí está la casa árabe y todo eso. Sí. Y en la manzana justo anterior, pero en el lado O'Donnell, hay una tienda que se llama El Caballo de Acero o algo así. Frente al parque. Frente al retiro, sí. Ahí es donde me están cobrando 45. Ah, es esa, ¿no? Sí. Pues es que no se me ocurre otra así cercana. Es que estos de aquí atrás, de Mamut, se llaman estos. Y estos, hombre, tampoco son baratillos. Yo ahí es donde compré la bici, pero... Y luego de barrio, así en... Cruzando el puente de ventas para otro lado. Ajá. Nada más cruzar el puente de ventas. ¿Cómo se llama la calle? Bueno, hay una que se llama ahí Chapinal. Que es una tienda chiquitita, que yo ahí me pilla cerca de casa, es donde lo suelo llevar yo. Pero está, no está en la misma Alcalá, sino no. Está en una calle. Mira, si cruzas el puente de ventas... Te metes, en vez de coger Alcalá, coges Avenida Daroca, que es la que sale a la derecha. Ajá. Y la primera a la izquierda, okay. Esa calle que no es José María Fernández Lanceros. Vale, vale. Bueno, es la que va a dar ahí a la esquina con el metro y tal. Y esos chicos son majos, tienen taller y tal. Y a lo mejor ahí te cuesta menos. Yo es que lo cambié hace poco el eje, pero no me acuerdo de mi cobrar. Bueno, gracias. Venga, suerte.